Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Torres Machado. El día de hoy estamos en otra charla más de Hablemos de Arte, que Arte Latam realiza con motivo de la exhibición Diversidad Juntos, la exhibición virtual que en este momento ustedes la pueden ver en la página web de Arte Latam, artelatam.org. /diversidad juntos. Y hoy es un día especial, es un día interesante para esta charla, ya que ha coincidido y tenemos la oportunidad de tener tres artistas que han nacido en Colombia o han vivido en Colombia, tienen una idea clara del arte colombiano contemporáneo, y Arte Latam ha aprovechado esta coincidencia y vamos a estar hablando hoy de cómo lo ven ellos, cuál es su perspectiva. Tenemos el agradecimiento, la ventaja de que Benjamin, que se encuentra en Francia, él ha vivido allá también, en Colombia, él ahora está en Francia. Entonces queremos enriquecer para el público esta charla y hablar un poquito, enfocarnos un poquito en uno de nuestros países de Latinoamérica, que es Colombia, y que obviamente tiene un talento muy grande de artistas, tiene ferias de arte muy importantes. Entonces creo que es significativo traerlo a la mesa para entender un poquito, y las personas que no están tan al tanto de qué está pasando en el arte colombiano, pues se refresquen con esta charla. Voy a comenzar con Ana María. Hola Ana María, buenas noches. Muchos de nuestro público ya te conoce, pero de todas maneras me gustaría que hagas una breve introducción tuya en tu rol, en tantos roles, ¿no?, que ejecutas como curadora, como artista. Entonces háblanos un poquito y mientras tú nos conversas voy a poner justamente tu obra que está ahorita exhibiéndose en nuestra galería virtual. Hola Ana María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Qué pena con ustedes. Estoy en camino en el carro. De todas maneras, pues, es un gusto siempre estar con ustedes aquí acompañándolos. Como dice Carlos, soy artista colombiana. Llevo ya aproximadamente 16 años en el campo del arte. Principalmente he trabajado mucho aquí en Colombia la parte social. He trabajado varias veces con ONGs y con el ámbito social, con proyectos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda Distrital aquí en Colombia. He trabajado mucho a nivel artístico con mujeres cabeza de familia, con mujeres reinsertadas de las FARC, con niños y jóvenes desplazados. El año pasado trabajé con la Corporación Autónoma Regional, he dado cursos de arte en varias universidades aquí en Colombia y llevo aproximadamente 3 años trabajando con Arte Latam aquí en Colombia. Me siento muy complacida de pertenecer a este equipo de artistas latinoamericanos. En estos momentos estoy participando en una exhibición en Nueva York con Arte Latam, con Lula y con los artistas de Arte Latam. Muy complacida de estar con ustedes. Ana María, muchísimas gracias. Gracias. Justamente ahí estamos viendo las dos fotografías con la que tú estás presente en esta exhibición. Ya voy a volver contigo para que nos hables un poquito más de estas imágenes, porque tienen un trasfondo familiar, tienen un trasfondo social, entonces me parece muy importante darle un poquito de lugar a eso también durante esta charla.
Vamos con María Claudia. María Claudia, buenas noches. Cuéntanos un poquito de ti. Voy a pedirte que le quites el mute al micrófono para irte a escucharte claro. Bueno, les decía que ante todo, mis saludos a todos y el agradecimiento por esta invitación. Resulta muy grato poder compartir estos momentos alrededor del proyecto Arlatam. Bueno, les cuento, yo soy una artista plástica colombiana, estoy radicada en la ciudad de Medellín. Llevo vinculada en el mundo del arte más o menos unos 22 años, algo así. Sin embargo, mi trabajo ha sido compartido como con otros intereses y en otros espacios. Soy economista, he sido docente universitaria y pues eso concentró mucha parte de mi vida y de mis esfuerzos y de mi trabajo, pero a la par que estaba vinculada en la universidad, fui desarrollando en distintos talleres este trabajo al calor pues, de las enseñanzas de maestros muy importantes en la ciudad. Mi trabajo está básicamente centrado en aspectos de la naturaleza. Soy, digámoslo, si pudiéramos decirlo, paisajista. Fundamentalmente entornos de bosques, de montañas, muy acorde con lo que es esta realidad geográfica de estas tierras. Me interesa mucho el color, me interesa mucho los contrastes. Trabajo fundamentalmente el óleo y el acrílico. Y esta es una de las partes de mi propuesta artística, otro de los campos, de las áreas, de los temas que abordo tienen que ver con la figura humana, principalmente el retrato. Ya llegará la hora en que podamos compartir otro tipo de obras, pero digamos el eje central de mis realizaciones en el mundo del arte tienen que ver con estos entornos, estos espacios de brumas donde el verde y los senderos y un poco la vegetación se cruzan entre ellas. Este es un asunto que tiene que ver no solo con un interés estético, pienso que allí hay un mensaje de carácter ético en relación con la conservación del medio ambiente, la conservación de estos espacios. Y pues si bien no se trata de hacer una obra en función de un discurso, sí es el discurso que se deriva de la obra, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy en este momento trabajando. Hago parte de Arlatam desde hace más o menos un año y medio. Aquí el tema de los tiempos creo que se nos han distorsionado a todos con este tema de la pandemia, pero creo que año y medio, algo así, o 2 años, hago parte de Arlatam. También hago parte de otros colectivos. He hecho exposiciones individuales y colectivas en el país, pues en la ciudad, en el país. En este momento hago parte de una exposición en Roma, junto con la Galería Angular VR, y recién terminamos una exposición en París, también con ellos, en una modalidad muy nueva que se llama el criptoarte. Ya tendré ocasión también de comentarles al respecto. Esa es más o menos mi trayectoria, esa es mi pasión, a eso concentro toda mi actividad en estos momentos, al tema del arte. No logro zafarme del todo del mundo de la academia, pero también el mundo de la academia está, digamos, vinculado a estos asuntos de tipo artístico y creo que hacen una excelente combinación. Muchísimas gracias, María Claudia. Muy completo tu panorama de tu carrera, de tu trayectoria, de lo que estás mostrando. Muchísimas gracias por compartirlo. Vamos con Benjamin. Hola, Benjamin. Qué gusto tenerte aquí formando parte de este Hablemos de Arte, de estas charlas. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, de tu formación como artista.
de tu etapa, de cómo manejas tú esta parte de estar en Francia, de estar en Colombia, de producir obra en ambos países, que es algo que muchos artistas, es muy frecuente en los artistas que a veces que nacen en Latinoamérica o que a veces viven por algún tiempo en Latinoamérica. Hola Benjamin, buenas tardes, buenas noches allá en Francia. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de parte de Arte Latam. Muchas gracias también por la exposición. Estoy muy agradecido de estar presente con ustedes y poder presentar mi arte. Mi trayectoria pues, es un poco caótica. Podríamos decir que soy un artista joven. He vivido un poquito más de 15 años en Colombia y es donde he empezado a trabajar en la parte artística. Aparte de eso, yo fui docente muchos años y yo fui también un poco de trabajo de todo en la parte del medio ambiente, más que todo allá en Colombia con unas ONG. Actualmente yo estoy viviendo en Francia, entonces tuve un momento en que mi producción artística se paró un poco porque estaba en movimiento entre un país y otro. Y el arte que yo hago es un arte, digamos, bastante lento. La producción de obra es muy lenta porque yo trabajo las ojías de oro sobre raíces de madera y es un trabajo que no deja mucho espacio a la impulsión en la parte de la creación. Es más un trabajo muy minucioso y de tranquilidad. Yo digo artista joven porque mi primera exposición fue en el 2018 en Barrichara, en la exposición de Barricharte, donde tuve el placer de exponer una obra al lado del señor Mansur. Entonces fue realmente, digamos, un honor. Y después mi trayectoria vino creciendo de a poco en Bogotá, más que todo, o alrededor. Estuve parte y estoy parte ahora de Arte Latam. Tuve el placer de hacer unas exposiciones con Arte Latam en Bogotá y con otras organizaciones. Después me vine extendiendo en otros países. Ahorita estoy en Francia. Mi última exposición fue en Italia y por el momento realmente no pienso exponer más. Yo quiero producir más obras. Y las obras que ya yo tenía las tengo expuestas en un hotel, en una estación de esquí en los Alpes. Gracias, Benjamin. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Es importante también a veces esto último que tú dices. Como el artista también tiene sus etapas, ¿no? Hay etapas en las que prefiere, como estás tú ahora, en dedicarse más a producir obra, más como pudimos ver, una obra que requiere tanto detalle, tanta atención al detalle, como es tu trabajo escultórico, y que obviamente necesita el artista bastante tiempo, sus espacios, su momento, sus horas de trabajo, porque no es algo como otras técnicas que puedes entrar y pintar 15, 20 minutos y salir. Es algo que realmente necesita mucha dedicación y horas de trabajo. Y es importante también entender y notar que los artistas también tenemos etapas, ¿no? En las que decidimos aplicar para más exhibiciones, mostrar nuestro trabajo, mostrar la consecuencia de lo que hemos venido trabajando, y hay otras épocas en que necesitamos nuestro espacio en el estudio para desarrollar lo que más nos gusta hacer, ¿no? Para producir arte. Entonces, gracias Benjamin por compartir eso. Creo que ya todos hemos visto ya un poquito, hemos conocido un poquito de cada uno de nuestros tres panelistas del día de hoy. Y quisiera ya entrar en el tema de conversación. Ana María, no sé si tú en este momento estás disponible para comenzar contigo. Y comenzar con una pregunta bastante breve, bastante general. Y es que tú que estás allá, nos des al público, pues, nos des una mirada, una breve introducción de la etapa en la que tú miras el arte colombiano en este momento. Digo contigo, Ana María. Bueno,
Ahorita en ese momento el arte colombiano creo que es reconocido en todas partes del mundo. Tenemos muy buenos artistas, jóvenes, emergentes también, porque cabe destacar que hay muchísimos artistas empíricos que trabajan el arte, que no han tenido la oportunidad de estar en una aula de clase, en una escuela, y su arte es muy, muy, pero muy bueno. Creo que tenemos grandes escuelas aquí de arte, tenemos apoyo, mucho apoyo ya de la cultura, tenemos muchos premios aquí para el arte joven. Ahorita en estos momentos está los premios estímulos, que es a nivel nacional, tenemos premios como el Luis Caballero, tenemos Art Bogotá, en los cuales los jóvenes pueden aplicar, no siendo artistas, salidos de una universidad, de una escuela, sino que ellos pueden aplicar a estos premios. Tenemos muy buenos incentivos para el arte aquí en Colombia, la verdad. Es grato y es gratificante ser una de las artistas colombianas que tengamos apoyo, la verdad, y reconocimiento a nivel nacional. Creo que eso es muy importante lo que acabas de mencionar, Ana María, este apoyo tanto gubernamental como de la empresa privada a los artistas, no simplemente apoyándolos económicamente, sino más bien a través de lo que tú mencionas, premios, oportunidades básicamente, porque a veces, especialmente los artistas emergentes, es los que más buscan para un poco dar a conocer su potencial, su trabajo, y si las oportunidades pueden estar generadas ahí mismo, en el país de donde ellos están, pues qué mejor. Gracias, Ana María. Y ahora más que nunca en estas circunstancias en las que estamos pasando, por lo de la pospandemia, por lo que está pasando a nivel social, con los jóvenes que han salido a marchar, también hay mucho apoyo en ese ámbito, ¿no? En el ámbito social, a la juventud, la expresión del arte, no solamente en lo que es pintura, es la fotografía, es el teatro. Tenemos mucho apoyo ahorita en estos momentos también. Ah, qué bueno escucharlo, es motivante. Gracias, Ana María. Benjamín, cuéntame un poquito cómo fue tu... Un poquito, ¿cómo miraste tú el arte colombiano cuando llegaste? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Y cómo has visto, mientras tú viviste allá, la evolución tanto de los artistas como del mercado del arte? Y justamente lo que menciona Ana María, las oportunidades para los artistas. Cuéntanos un poquito de eso. Te va a pedir que le quites eso. Perfecto. Gracias, perdón. Se me olvidó el micrófono. Sí, yo quería hacer un poquito de énfasis, digamos, sobre la condición del país, que es Colombia. Conocemos la condición que es un país que vive, digamos, disfuncionamientos políticos, sociales, democráticos. Y yo creo que eso hace que sale de esas cenizas, de esas dificultades, un vivero de artistas que tienen, digamos, opiniones ya forjadas y cierta madurez para poder expresar los temas de sociedad. Entonces, yo he visto y yo he encontrado mucha diversidad dentro del arte en Colombia, usando texturas, materiales, o técnicas diferentes, una gran diversidad.
yo he visto esas ganas de expresar, de expresarse, de dejar salir lo que está por dentro de uno, lo que hace del arte que yo he visto en Colombia o de artistas que yo conozco en Colombia, que es un arte bastante fuerte, que tiene mucha fuerza. Realmente cuando uno ve las obras, siente que se quiere transmitir algo. Sin hablar de la parte conceptual, solamente en la parte estética, mirando las obras, los colores que se usan. Entonces, eso me ha parecido muy interesante y yo pienso que se ven esos países que viven una tensión y dificultades que hace que las personas tienen realmente que liberar y expresar. En parte, digamos, de la parte comercial, vamos a decir, o culturo comercial, porque yo creo que lo cultural va con lo comercial y viceversa, siempre. Yo creo que es un momento que está en expansión dentro del país. Lo vemos con San Felipe, todo ese nudo que se ha creado para los artistas en Bogotá, donde hay bastante movimiento, pero se ve a través de varias regiones donde hay exposiciones grandes que ya empiezan a ser reconocidas, ya no solamente nacionalmente, pero internacionalmente. Por ejemplo, Barricharte ya es un evento muy grande que podemos encontrar en Colombia, muy interesante, con artistas ya muy maduros, muy implantados, pero también artistas emergentes. Entonces, se ve que esa parte, uno podría decir que yo creo que las personas dentro del país también están avanzando hacia el arte. Ya no es solamente el artista que da, que da, que da, pero ya las personas las veo más estimuladas frente al arte y eso me parece que es un momento muy, muy interesante. Gracias, Benjamin. Me gusta mucho haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes de este tema en especial porque están dándonos un panorama realmente muy bueno que nos está nutriendo a todos los que estamos escuchándoles sobre esta temática, ¿no? Abordar esta parte de cómo el reflejo de lo que vive el país se lo puede transcapturar y transmitir el artista. Y es algo que es algo que está sucediendo mucho en la mayoría de países latinoamericanos actualmente, debido un poco a la crisis, a la pandemia, a la crisis social, a la crisis gubernamental que estamos viviendo en muchos países latinoamericanos, incluye el mío, Ecuador también. Pero cómo el artista tiene las formas, los medios y la capacidad para durante toda esa adversidad evolucionar su parte creativa y que es algo muy importante y algo de mucho carácter que remarca a los artistas y más cuando viene de una región tan, tan rica como la es la colombiana. María Claudia, cuéntanos un poquito, tú vienes de una escuela de caballete, de pintura, de tradicional. Cuéntanos un poquito cómo ves tú, desde tu punto de vista, cómo eso ha ido evolucionando en Colombia. Ahora nos contaste un poquito que estás haciendo una exhibición ya un poco más en el área digital, con nosotros también estás con obras en una exhibición virtual. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta evolución que está pasando? ¿Y cómo ves que está sucediendo eso y cómo se está reflejando en los artistas jóvenes de Colombia? Bueno, Carlos, yo creo que en este diálogo habría que entrar a diferenciar entre el arte y el mercado del arte. Creo que son dinámicas muy distintas y tanto la una como la otra están marcadas por esta realidad de la pandemia. Este tema de la pandemia ha significado reajustes, reacomodos. Una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que se ha vuelto casi que una muletilla, reinvenciones, ¿sí? La gente ha tenido que reinventarse en relación con esa nueva realidad. Para el caso de los artistas, la reinvención o la adaptación o el ajuste a estas nuevas realidades ha pasado, creo yo, por el privilegio de lo colectivo frente a lo individual. Creo que se ha fortalecido de una manera muy importante el papel de los colectivos de artistas y no tanto el papel, a no ser que sea ya
El caso de artistas con un alto reconocimiento y con un recorrido muy amplio, el reconocimiento fundamental es de los colectivos. Y ese es el espacio donde se, digamos, como la sombrilla bajo la que se amparan los artistas a este propósito. El otro asunto tiene que ver con que en esta realidad, pues los recursos y las alternativas han pasado de una manera muy importante por la virtualidad. Pues aquí lo tenemos, tenemos la experiencia de primera mano con Arlatam, pero también tú entras a Facebook y hay un sinnúmero de propuestas que tienen que ver con el tema de la virtualidad. Pero no solo con el tema de la virtualidad. Creo que ha habido, a raíz de todo este contexto que vivimos, unas particularidades que se inscriben en la realidad también que nos circunda. Yo pienso que sí, el arte está referido a un espacio donde se produce. Hay un arte que se produce en Colombia, pero en todos los casos creo es un arte que tiene una pretensión global. No es un arte, digamos, parroquial, sino que es un arte que pretende involucrarse en lenguajes mucho más generales, mucho más amplios, mucho más diversos, que permitan que se genere un diálogo a nivel internacional más fluido. En ese sentido, discrepo de la idea de que hay un arte colombiano. Pues hay un arte que se hace en Colombia, pero es un arte que tiene unos códigos que se codean de alguna manera con las preocupaciones y las sensibilidades de otras latitudes. Esa realidad entonces ha significado nuestra propia realidad, ha significado, como Ana María lo decía, esa realidad social, esa realidad de las protestas, esa realidad del inconformismo, la realidad política, ha significado que el tema de la memoria y el tema de los problemas sociales se hayan convertido en una temática recurrida en el arte. Es una temática que se aborda desde muy diversos ángulos y que se aborda a partir de unas reflexiones muy colectivas, de unas reflexiones sociales amplias, de unos talleres muchas veces barriales, de trabajos de colectivos de jóvenes, pero también de adultos y de adultos mayores que se han integrado de una forma muy interesante al mundo de la expresión artística en estos momentos. Y en ese orden de ideas, igualmente, el arte se ha servido de la tecnología y de los medios electrónicos. Y entonces ahora vemos una gran cantidad de manifestaciones que tienen que ver con estos asuntos que también aquí se desarrollan, pero que pienso que a pesar de estas formas que son novedosas, que son distintas, que son a veces, digamos, no comprensibles para el público amplio, está ese del rescate de la memoria, del rescate de la identidad, del reconocimiento de los valores propios, pero dimensionados en un lenguaje mucho más amplio, mucho más global. Ese me parece que es un proceso que hay que tratar de reflexionar y de ahondar un poquito más en ello, y a raíz de todas estas formas y estos temas, pues sigue habiendo una idea común en todas las expresiones del arte, de las artes visuales, de la música, de la literatura, y es el hecho de que el arte se hace pensando más en función de lo social que en función de lo individual. Esa es un poco mi apreciación al respecto. Eso último que mencionaste, gracias María Claudia, es un tema para reflexionar y bastante. Hasta podríamos hacer una charla solo con esa última partecita, porque por más sencilla que parece esa frase, tiene una carga de contenido detrás muy, muy fuerte y que se puede ramificar para distintos ámbitos en el arte mismo, pues. Muy importante lo que acabas de mencionar. Voy a seguir conversando un ratito con Ana María, porque se me ocurre una pregunta justo en base a lo que nos comunicaste hace un ratito, Ana María, que nos decías que ya hay este tipo de oportunidades, este tipo de apertura, este tipo de premios. ¿Qué más se puede hacer
Por la parte gubernamental, por la parte cultural, por la parte de empresa privada, de las galerías, de coleccionistas. ¿Qué crees tú desde tu perspectiva que hace falta todavía? ¿Qué pasito hace falta dar para solidificar más, para dar a conocer más a los artistas que están produciendo obra en Colombia, para internacionalizarlos, globalizarlos, un poco como dice María Claudia? Esa es una por una parte. ¿Y qué hace falta más por el del artista colombiano también, para dar a conocer su trabajo? Bueno, de acuerdo a que hay muchas universidades aquí en Colombia artísticas, hay muchos premios, como lo decía Benjamin, lo que dijo María Esther. María Claudia. María Claudia. De los colectivos que ahorita en estos momentos se están uniendo, lo que dice Benjamin del arte ahorita que vemos en el Nodo 67 en San Felipe, donde es un barrio netamente, como haz de cuenta, Wynwood, el Miami, ¿sí? De puras galerías de jóvenes artistas en estos momentos, donde ya se está, la alcaldía ya está haciendo mención a esto en la parte turística, ¿sí? De que vayan los turistas a Bogotá a visitar a los museos. Se está haciendo una noche de museos auspiciada por la alcaldía de Bogotá y por la presidencia de la República. Se está haciendo unas noches como que están invitando a los turistas a que vayan a San Felipe, a que vayan a la Candelaria. En Medellín también hay noche de museos. Entonces yo creo que todo esto nos sirve. Además, una cosa que decía ahorita María Claudia, que es que ahorita la parte del internet, la parte de lo que pasó ahorita con el COVID-19, lo que hizo fue unir a los artistas. Todos los artistas nos unimos, todos los artistas estamos unidos trabajando en pro del arte, nos estamos conociendo, estamos creando plataformas artísticas, estamos creando, incentivando que haya exposiciones virtuales, no estamos dejando morir el arte. Ahora más que nunca estamos más unidos aquí en Colombia en pro del arte, en pro de la juventud. Ahora lo que vi yo en la oportunidad que estuve en Miami viendo también arte, vi mucho arte latinoamericano en Miami. Sí, vi que los artistas ahorita por la pandemia y por lo que estamos atravesando y lo mismo aquí en Colombia, estamos utilizando mucho material, por así decirlo, de reciclaje para hacer arte. No sé, hay como que nos pusimos como un chip y esto que está pasando aquí, lo que estamos atravesando aquí en Colombia, nos dio esa oportunidad para trabajar más, para unirnos, para incentivarnos. Tenemos el apoyo a nivel gubernamental. Entonces yo creo que ahorita tenemos como una época bonita para el arte aquí en Colombia. Qué bueno saberlo, eso es muy motivante y es motivante para los artistas, pues también, porque eso obviamente cuando tienes un mercado, un ámbito, un ambiente donde hay este tipo de promoción, de difusión, hay este tipo de lugares, de locaciones para mostrar tu obra, pues eso también ayuda a que el artista también produzca más, se sienta más cómodo mostrando su obra, teniendo un mercado que compre su obra también. Y teniendo la parte de la cultura que promocione esos lugares. Entonces, me parece muy bueno eso que esté sucediendo en Colombia. De hecho, es algo que muchos países latinoamericanos deberían tomarlo como ejemplo también. Con miras a que si es algo que está funcionando, ¿por qué no implementarlo en otros países, ¿no? Que sería muy bueno también. Benjamin, voy contigo ahora. Gracias, Ana María. Cuéntame, Benjamin, un poquito.
¿Cómo influye, esto ya es una parte más en tu carrera y desarrollo artístico, cómo ha influido esta parte de intercultural, de nacer en otro país, de ir a vivir un tiempo en Colombia, otra vez de estar ahora en tu país natal? ¿Cómo se influye dentro del artista? ¿Cómo eso lo nutre, lo enriquece? Porque yo soy un creyente, pues, de que una de las mejores escuelas que un ser humano puede tener es salir a viajar, salir a conocer otras culturas, salir a ver qué hay más allá en otros países, cómo piensan, cuál es su religión, convivir con esas personas, incluso a veces teniendo la adversidad del idioma. Entonces, ¿cómo en ti eso ha influido en tu desarrollo de obra, en vivir en totalmente otra cultura, en tener el reto del idioma, en tener tantos retos que cuando uno sale a otro país a vivir, tiene, y más como artista a veces? Y yo quiero añadir, ¿por qué Colombia? ¿Por qué escogiste Colombia? Eso es una curiosidad viviendo en Francia. Quiero saber por qué escogió Colombia. Voy a ser un poco duro, entre comillas, creo, tal vez conmigo mismo también. Pero yo salí a viajar desde joven, ¿no? Desde los 20 años estoy viviendo por fuera de mi país. Yo viví más de 20 años por fuera de Francia. Mi conclusión simplemente es que el ser humano es igual en cualquier lado del mundo. Sufrimos por las mismas cosas, reímos por las mismas cosas, nos alegramos, tenemos felicidad por las mismas cosas. Aunque cambie el idioma, el paisaje, la religión, digamos que esos sentimientos profundos que tiene el ser humano dentro de él es igual por cualquier lado. Entonces, a partir de ese punto, uno se pregunta ya por qué viajar tanto en la vida, ¿no? Yo lo digo porque viajo mucho ya. Por eso he regresado a mi país, porque realmente necesitaba, digamos, esas bases, esos olores, esos colores de la infancia, etc. Entonces, digamos que es un poco, no contraproducente, pero me parece bastante interesante, por ejemplo, que la gente esté trabajando todo el año, 11 meses, y el último mes, toda la gente sale de vacaciones a coger un avión, a coger en una playa, a coger en una selva, a la montaña, etcétera, para decir que se tienen que cambiar de ambiente para oxigenarse, como si uno no fuera capaz de oxigenarse en su propio lugar, en su propia casa o en su propia ciudad. Todo eso, disfrazando eso detrás, que es maravilloso, descubrir algo culinario, nuevos colores, nueva música. Sí, es bonito, es enriquecedor, pero realmente lo importante yo creo que es la esencia del ser como es y lo que sentimos. Y para eso somos casi todos iguales en esos sentimientos. Colombia fue escogido porque mi ex esposa es colombiana y la vida fue que de a poco nos acercamos a ese país y después residí muchos años en Colombia. Mi arte yo creo que es más influenciado no por cosas exteriores, digamos, por arte que yo he visto, por artistas que yo he escuchado o por amigos, viene más de mi infancia. Que mi padre era restaurador, trabajaba en la ojía de oro, trabajaba en el castillo de Versalles. Entonces siempre he visto ese arte, digamos, muy estético, muy fino, muy relleno de oro, muy rococó, y es lo que me encantaba en el arte. A mí me fascina la estética en el arte. El concepto me parece un arte reductor, ¿no? Porque después uno se pregunta si es el artista que trata de educar a la gente a través de su concepto, o si es más bien la población, el mundo que está educando al artista. Seguramente se nutren cada uno, pero en general uno escucha mucho, el artista va a cambiar el mundo. Yo no estoy de acuerdo. El artista está haciendo lo que está viendo por fuera, lo está transformando en arte. Y es ahí donde me parece muy interesante lo que dijo María Claudia, es que el arte ha realmente una parte que tiene que ser memoria,
la memoria uno la puede conservar de maneras diferentes, ¿no? A través, no sé, de los dibujos geométricos, por ejemplo, que tenían en la parte de los indígenas en Sudamérica, se ve bastante en el arte mexicano, es bastante recurrente en el arte mexicano. Puede ser a través de otras cosas, ¿no? Un arte que sea más hacia la arqueología. Arqueología. Esa parte, arqueología. Sí, hacia la arqueología, de lo que ha pasado, atentados, recoger pesados de cosas o guardar esa memoria. Yo creo que el arte ahorita está muy dentro del presente. Estamos en un arte que denuncia las cosas, denunciamos el medio ambiente, denunciamos el capitalismo, denunciamos, etcétera, etcétera. Ya estamos denunciando una cosa demasiado evidente. Ya me interesa más la memoria de este lado. Y yo pienso que el arte debe intentar romper la cronología y mirar más allá qué podría ser el futuro, cómo podría ser el ser humano en el futuro y qué es lo que podría conmover, digamos, el arte que podría mover más adelante. Yo he pensado en algún momento, estábamos hablando del criptoarte, esa exposición en París, etcétera. Es muy interesante, es muy novedor, permite de mover las cosas, pero yo creo que no es la buena dirección personalmente. Yo creo que ya estamos en la dirección en todo digital, solamente internet con restricciones, primero internet libre, después con restricciones, criptoarte libre, después con restricciones. Y yo creo que es ver el artista explicar su obra, ver la obra dentro de un espacio, es fundamental, totalmente fundamental. Creo que me fue del otro lado de lo que me preguntaste. No, muy, era, como te dije, es una pregunta más de ti, de tuya, de cómo tú has tu formación como artista, pero has dicho mucho y creo que María Claudia quiere corroborar, sí, claro, con algo más. Sí, claro. De lo sí. Que hablaba Benjamin, me parece interesante señalar algo. Pienso que en estas épocas es incontestable el hecho de que estamos en crisis. El mundo está en crisis. Pero quizá lo que podemos relacionar respecto al arte es que está en crisis el mercado del arte, no el arte. El arte sigue produciendo, el arte sigue generando reflexiones. El arte ha avanzado en estas épocas en algo que es muy importante, que creo, bueno, me atrevería a decirlo, que quizá en ninguna otra época ha sido tan contundente, y es en un diálogo interdisciplinario muy, muy valioso. El arte dialoga con la historia, el arte dialoga con la antropología, con la política, con la sociología. Entonces, ahí digamos, como que es la vía a través de las cuales todas estas reflexiones y estos análisis desembocan en formas visuales, o sonoras, o fílmicas, ¿sí? Y entonces el arte, digamos, es el canal a través del cual la sociedad se manifiesta. Y eso me parece a mí vital en esta época. O sea, la crisis de la sociedad, la crisis general, la crisis mundial, está básicamente centrada en el mundo del mercado del arte, sin duda. Pero el arte está mucho más dinámico, mucho más propositivo, mucho más... en ebullición que antes. Sí, concuerdo mucho contigo. Aparte de eso, que los artistas, como la mayoría de seres humanos, mucho de la época de la pandemia se vieron forzados a estar en su casa, lo cual ayudó mucho a que los artistas vuelvan a producir obras y se ha creado, pues, durante los últimos años una cantidad de obra bastante importante, que va a dejar una huella bastante importante con el pasar de los años, como récord de lo que se vivió, del artista. Muchos de los artistas, como ahora vivimos en una etapa tan, tan comercial y tan de estar afuera, volvimos, me incluyo yo en gran parte, a mirar el estudio, a mirarnos a nosotros mismos como artistas, a reflexionarnos como artistas, en qué etapa estamos, qué queremos lograr. Entonces hay cosas positivas que han pasado la pandemia, que se lo puede mirar, ¿no? Que salió como positivo, como consecuencia de un encierro obligado, y que sucedió en toda la parte del mundo, y tanto la presencia del arte abstracto como el figurativo, que eso es también otra cosa interesante.
¿Sí? Claro, a nivel de todas las índoles, nos vimos aparte forzados a comunicarnos entre artistas por este medio como el que nos estamos comunicando en este momento y que va un poco de hilo conector con lo que tú mencionas, María Claudia, de esta unión otra vez del artista con sus colegas en la formación, en el desarrollo de comunidad, de colectivos, de trabajo en equipo, que es una de las formas más eficaces que el ser humano tiene para salir adelante, ¿no? Y Sin más duda. en momentos tan difíciles como el que acabamos de pasar y que todavía estamos un poquito ahí metidos, pero ya cada día con ese anhelo de salir adelante. Estoy muy, muy agradecido con ustedes por todos sus aportes. Creo que ha sido una charla bastante enriquecedora. Siempre me queda corto el tiempo porque siempre tengo ganas de seguir conversando porque es algo que nos encanta. Personalmente a mí me encanta hablar de arte, de saber un poquito más y de conocerlo un poquito más, aparte de su obra que obviamente ya tengo mucho conocimiento, ya he visto mucho su trayectoria, lo que han hecho, pero siempre esta última parte me gusta dedicarla a que nos cuenten un poquito de qué están haciendo, de futuros pasos, de qué se viene. Y que nos cuenten dónde les pueden encontrar. Obviamente todos ustedes están en la página nuestra de Arte Latam, apenas entran a artelatam.org, ahí pueden encontrar nuestros grupos de artistas, nuestros artistas con los que trabajamos, con los que tratamos de hacer exhibiciones, de promocionar nuestras redes sociales, de tener este tipo de paneles de apertura para dialogar entre nosotros. Pero afuera de eso, ¿dónde les pueden encontrar en Instagram? ¿Cuáles son sus páginas web? Y cuéntenos un poquito qué se viene de cada uno en cuanto a su parte artística. Sigamos contigo, María Claudia. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué viene? Todavía yo creo que el peso de la incertidumbre está ahí. Hay todavía incógnita respecto a un futuro. Sin embargo, la idea es continuar en la actividad, trabajando, sin tener personalmente muy claro el futuro en cuanto a algún giro temático o algún giro técnico. No, no, eso no lo tengo claro en este momento y por lo pronto sigo trabajando, sentándome, como tú dices, en el caballete todos los días. Esa es la tarea, digámoslo así. Bueno, a mí me pueden encontrar a través del correo electrónico mclsaavedra@gmail.com, en el Facebook María Claudia Saavedra. Y en Instagram, MCL Saavedra. Esos son como mis puntos. Y por supuesto, a través de Adlatam, que tenemos un contacto directo y no hay, digamos, pierde allí en esa relación. Claro que sí, María Claudia. Chévere, muchísimas gracias. Oh, a Sigamos ustedes, con. muy grato. qué bueno que te haya gustado la charla. A mí también me encantó. Ana María, cuéntanos dónde te puede encontrar, cuáles son tus planes futuros como artista. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como anamatrujia@gmail.com, tanto en Facebook como en Instagram. A futuro, sigo trabajando la parte de arte visual. Me considero una artista multidisciplinaria, ya que pues encajo lo que es la fotografía con la pintura. Ahorita en este momento estoy trabajando el tema más que todo como de retratos, de conocer esa parte íntima de la mujer, pues porque para mí me parece que cada persona cuenta una historia, ¿sí? Entonces estoy enfocada más a eso. A nivel futuro, seguir trabajando la parte de la gestión y cultura, seguir colaborándoles a ustedes la parte aquí en Colombia con Arte Latam, tratar de seguir haciendo exposiciones tanto virtuales como presenciales, seguir colaborando con los artistas de Latinoamérica, porque pues esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, creo que ahora somos muchos más artistas que hacemos parte de Arte Latam, entonces muchos más países
que hacemos parte de esta bonita familia. Entonces, pues, seguir colaborando todos juntos. Sí, qué chévere. Muchas gracias, Ana María. Tu aporte en la organización y obviamente con tu talento artístico es fundamental para nosotros. Y sí, de a poquito vamos creciendo, ya estamos en nuestro quinto año, ya tenemos un equipo de trabajo un poquito más grande, ya podemos tener unas redes sociales con posts que comuniquen al día, ahí también tenemos los miércoles un charlando con el artista, que pronto van a estar ustedes si todavía no han estado. Entonces sí, en lo que más se podamos y hacer lo que más nos guste es lo más importante y todo lo que tenga que ver con arte, para mí en lo personal y para Arte Latam, pues es lo que más nos gusta hacer y por lo que nos levantamos todos los días. Cierro contigo, Benjamin, cuéntanos un poquito, ya sabemos, ya nos dijiste un poco que estás en esta etapa de producir más obra, cuéntanos un poquito más si quieres ahondar en eso y tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver más de tu trabajo, de lo que estás haciendo, de tu etapa. Pues para el día siguiente, para mañana, no sé bien exactamente qué va a pasar. Lo que sí yo soy más o menos convencido es que yo tengo que dejar de intentar sublimar la perfección a través de las obras, para relajarme un poco y a veces tal vez producir de una manera un poco más rápida. Pero es cierto que la ojía de oro pues es muy exigente porque cualquier defecto, cualquier cosa, es lo único que le resalta a uno. Yo tengo varios retos cuanto a mis raíces porque me trae mucha dificultad para trabajar las ojías de oro con raíces de madera. No trabajar a partir, digamos, de una manera ya, digamos, sana. Entonces, tengo siempre retos nuevos que van naciendo, que se van haciendo. Siempre estoy buscando tal vez usar nuevos materiales o intentar nuevas técnicas. Entonces, estoy trabajando alrededor de eso. Cuanto a exposición, realmente no tengo nada previsto, pero no estoy buscando tampoco. Estoy realmente más en la creación, en buscar por dónde voy. Yo tengo Facebook, que está mi nombre, Benjamin Pro. Yo tengo una página internet, lastimosamente está solamente en francés, pero en esa página pueden encontrar todo el proceso para trabajar la ojía de oro. Hay toda una parte técnica también, que me costó mucho redactarla con mucha, digamos, literatura para lograrlo, para intentar explicar lo mejor cómo se trabaja la ojía de oro y toda su técnica. Hay una parte donde se pueden consultar las obras que yo tengo disponibles para exposición o para la venta. Y viene también en esa parte un contacto. Y yo tengo también mi correo electrónico que es benjamin.pro@gmail.com. Y me pueden contactar también a través de Arte Latam por si hay unas personas interesadas en conocer más acerca de lo que yo hago. Perfecto, Benjamin. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias en general a los tres. Ha sido muy enriquecedor esta hora que hemos estado conversando juntos. Nuestro equipo de comunicación la va a subir a YouTube para que la puedan retransmitir, ver los artistas, porque para nosotros, aparte de ser un momento que compartimos juntos, un momento que estamos en vivo a través de Facebook, también hay esta parte educativa que queremos dejar de transmitir a las personas que por A o B razón, por cuestiones de horario, de país, de estar en viaje o algo, no lo pueden ver, pues pueden ir a nuestra página de Arte Latam en YouTube y ver todos los Hablemos de Arte, este ya es el número 12. Es algo que ya lo hemos madurado, ya lo tenemos establecido en nuestra organización y que sirve como material de apoyo para los artistas que quieren entrar a ver, conocer el talento de los artistas con los que Arte Latam trabaja y conocer un poquito más. En este caso hemos conocido un poquito más de cómo está la realidad de Colombia desde el punto de vista de tres grandes artistas. Así que yo les quiero agradecer muchísimo por darse el tiempo de estar aquí en este panel. Y ya nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, María Claudia, muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias, Benjamin. Que tengan una buena tarde, una buena noche para ti, Benjamin. Una feliz tarde y feliz noche, Benjamin.
Chao. Hasta gracias pronto. A todos. Gracias. Chao. Que pasen muy bien. Gracias.